Saludos, mi nombre es Leonardo Jesús Mencías, licenciado en educación mención música, venezolano. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco sobre lo que es la maraca. En este caso sería la maraca llanera. Quiero agradecer también al programa Mixtura por la invitación de poder realizar este pequeño taller sobre este instrumento. Según estudios realizados, se dice que las maracas se vieron por primera vez por orillas del río Orinoco, por una tribu indígena llamada los Arhuacos. Sí, los indígenas utilizaban las maracas para hacer rituales e invocación de espíritus. Ellos decoraban las maracas con plumas. Al igual, se fueron viendo, a través del tiempo, se fueron viendo en otros países, aquí en Colombia, Brasil, en África, por supuesto. Digamos que todo lo que es en Latinoamérica ha estado este instrumento. De todas maneras, en la descripción vamos a dejar un link donde van a poder ver lo que es una historia más explícita de personas que han hecho estudios sobre este instrumento. Las maracas que poseían los indígenas, o las que hacían, como le había dicho ya anteriormente, las adornaban con plumas. Pues eran unas maracas, digamos que así. El palo pasaba atravesaba lo que es el taparo, y aquí arriba les amarraban lo que eran las plumas, ¿sí? Y lo que era aquí la parte de el taparo, le hacían figuras y la adornaban a su estilo. Digamos que las maracas ha tenido una evolución debido a que, bueno, existen dos tipos de maracas. Tenemos lo que es la pasante o la palo cruzado, ¿sí? Se dice palo cruzado porque el cabo pasa a través de las maracas, sale aquí y tiene esta copilla, que es el seguro para que no permite que el taparo se salga. También hay otro tipo de maraca que es sin esto arriba, solamente va sujeta el cabo pegado aquí a la tapara por la parte inferior. ¿Sí? Ese es el otro tipo de maraca. ¿Qué diferencia una de la otra? Otra diferencia que se puede encontrar es que por lo menos este tipo de maraca se toca así. Este tipo de maraca. El otro tipo de maraca que le había nombrado, que no traspasa el taparo, sino que queda aquí abajo, se toca de esta manera. Esta suena un poco regada, debido a que como está el palo por el centro del taparo, no permite que el capacho, los capachos, las pepitas que llevan por dentro, lleguen todas a la misma vez, sino que tropiezan chocan con el cabo por dentro y no permite que lleguen completas. Es por eso que este tipo de maraca, así como está, se toca así y no así, porque el cabo obstruye. En cambio, las otras que no pasan el cabo por dentro de la tatuma, sí se puede utilizar así. Las partes de las maracas, tenemos lo que es el totumo, el taparo, así se le llama a la planta de donde nace. Tenemos aquí lo que es el cabo o el mástil, y aquí tenemos la copilla, ¿sí?
que es lo que permite, que sujeta el cabo para que la tapara no, o el taparo no se salga. Lo que contiene por dentro son semillas de capacho. Se pueden hacer con semillas de capacho o con espuma de sapo, que es la misma la de capacho, pero que es un poquito más pequeño, ¿sí? Pero es el mismo. La maraca forma parte de lo que es el instrumento de percusión menor y es un instrumento, forma parte de los instrumentos de idiófono, ¿sí? ¿Por qué idiófono? Los instrumentos de idiófono son los que transmiten sonido a través de su propio cuerpo. En este caso, está transmitiendo el sonido a través de la tapara con el choque de las semillas, ¿sí? Tenemos la otra maraca, como le había dicho, ya está compuesta, digamos que trae, no trae este accesorio, que es la copilla, sino que viene solamente lo que es el taparo y el cabo y sus respectivas semillas. Las maracas se pueden utilizar, bueno, ya vamos a retroceder un poquito. La evolución de las maracas, digamos que el primer maraquero formal que empezó a ejecutar este instrumento se llama Santana Torrealba con el grupo Los Torrealberos. Porque en aquellos tiempos cuando había una parranda, como así se llamaban en las fiestas, no había un maraquero fijo como tal, sino que llegaba la agrupación, llegaba el arpa, el cuatro, o era el mismo cantante que interpretaba las maracas, o cualquier invitado de la fiesta o de esa parranda le decía, o si quería participar, las podía tomar y ejecutarlas. No había problema. Hasta un tiempo que llegó el maestro Santana Torrealba y fue el primer maraquero que perteneció a una agrupación y conformó una agrupación como tal. De ahí en adelante, bueno, vinieron muchos maraqueros, como lo fue el maestro Coromoto, como fue el maestro José Pérez, el maestro Mandarina, y bueno, pare de contar muchos maestros que dieron vida a este instrumento. Este instrumento tiene una particularidad que en la actualidad se utiliza mucho en diferentes ritmos, bien sea un merengue venezolano, bien sea una orquídea, un bolero, una salsa, por decirlo. Bueno, la salsa tiene su propio estilo de maraca, pero este instrumento también se puede adaptar sin ningún problema. ¿Qué le puedo decir? En la música llanera, digamos que ha tenido un gran auge, ya que por lo menos anteriormente, o digamos mucho tiempo atrás, las maracas solamente hacían base y de vez en cuando hacían su floreo, su repique. Ya más adelante la maraca vino como que tomando amarre y acoplamiento en la agrupación, ya que los repiques que hacía el cuatro, el maraquero lo tenía que hacer también. Por ejemplo, eso comenzó desde el maestro José Pérez, del maestro Coromoto, del maestro Jiménez, Luis Jiménez, si mal no recuerdo, que fueron los que comenzaron con esto, de comenzar a hacer los repiques del cuatro con la maraca. La maraca se acompaña en la música llanera, bueno, tiene un tiempo
de sello de 3/4 cuando es pasaje. Sí, por lo menos en la música llanera hay diferentes golpes, por decirlo así. Entre ellos está lo que es el pasaje y bueno, los diferentes golpes como es pajarillo, 6 por derecho, periquera, zumba que zumba, 6 numerado. Y hay mucha variedad de golpes. Entonces, cuando hablamos de pasaje es cuando es como decir lento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y se mide a 3/4. Ya cuando es oropo, se hace más rápido y se hace a 6/8. Por ejemplo, el pasaje, estamos a 3/4, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, eso es lo que es el golpe de pasaje. Para el golpe de joropo, es el mismo golpe, pero digamos que es más rápido, a una velocidad más rápida. Sí, sería así. Ahí tenemos lo que es el golpe para lo que es el pasaje y para lo que es el joropo. Digamos que los primeros ejercicios, por lo menos mi persona, que recomienda para la iniciación de aprender ese instrumento es la siguiente. Yo, por ejemplo, comienzo así para que los brazos vayan soltando, que sería este ejercicio. Derecha arriba, luego abajo, izquierda arriba, luego abajo. Derecha arriba, luego abajo, izquierda arriba, luego abajo. ¿Sí? Esto es un ejercicio que nos va a ayudar para pegar el capacho arriba. Siempre en los comienzos es muy, muy difícil hacer que el capacho pegue arriba. Por eso ese ejercicio es digamos que el primordial para que un alumno comience la maraca. El segundo lo que es ejercicio sería lo que es el golpe básico. Mi persona yo lo hago de esta manera. Subo las dos maracas dando un solo golpe. Uno, luego bajo la derecha, luego la izquierda. Y así sucesivamente. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Esto se hace más que todo para obtener la mecánica de que se sube una maraca, se baja una y luego la otra. Luego que tengamos que el alumno ya tenga esta mecánica, que es para el golpe básico, ya se solamente subiría la mano derecha, baja la mano derecha y luego la izquierda. ¿Sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así practicando ese golpe, vamos obteniendo lo que es el golpe de la base, que sería. Y así, a través de ese ejercicio, es que mantenemos lo que es el golpe básico. Hay otro ejercicio también como lo es el floreo y el escobillado. Para el ejercicio de floreo yo recomiendo mucho fabricar una maraca pesada, bien sea con una pelotita de plástico, voy a hacer con un mismo taparo, rellenarla de cemento y sellarla y envolverla con mucha cinta para que no se escape lo que es el cemento. Pegarla bien y envolverla con cinta. Y utilizando esa maraca se haría el siguiente ejercicio, que es este.
Sí. En la maraca tenemos que aprender a hacer lo que se hace con la derecha, hacerla con la izquierda. Siempre para todo ejercicio que se vaya a hacer o que se vaya a realizar, lo mismo que se practique con la derecha, hay que hacerla con la izquierda. Yo recomiendo por lo menos a las personas que son diestras o por lo menos los que manejan más la maraca, la mano derecha, comenzar con la izquierda. Y el que sea de mano izquierda, comenzar con la derecha. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos con la mano que nosotros más dominamos, al hacerla con la otra mano se hace muy, muy, muy complicado. Entonces es mejor comenzar con la que es más débil y ya cuando pasemos a la mano que es nuestra, la derecha o bien sea la izquierda, se nos hace un poco más fácil. Yo siempre recomiendo eso. Hacemos este ejercicio con la maraca pesada, lo más que se pueda, el tiempo más prolongado que pueda, bien sea 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que pueda. Mientras más tiempo lo hagan, mejor porque van consiguiendo lo que se llama el pulso. ¿Qué es el pulso? Conseguir que las maracas suenen seca. Esto. Al comienzo las maracas nos suenan muy, muy, muy regadas porque no tenemos el suficiente pulso o la suficiente fuerza para hacer que ellas suenen así secas. Luego que tengamos ese ejercicio que duremos mucho, ya ahí lo que hacemos es que aceleramos un poco más el ejercicio. ¿Sí? Y así vamos sucesivamente, igual que el otro ejercicio. Podemos durar 10 segundos, 20 segundos, y así vamos poco a poco hasta que logremos un tiempo más o menos largo. Luego que tengamos ese ejercicio, nos va a servir para hacer lo que es esto. Lento sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y rápido sonaría. Dándole más velocidad conseguimos ese tipo de repique. Cuando hablamos de floreo ya es ese mismo repique pero más largo. O sea, tocaría como que alargar más el repique. Entonces, aquí donde entra en acción el primer ejercicio que tuvimos para lo que es la parte del pulso, ¿sí? Entonces, el floreo es dos combinaciones. De esta mano con la mano izquierda, por ejemplo, remata con esto. Sí, combinada rápidamente o haciéndolo en la base, sonaría así. Sí, otra vez. Luego de que hagamos el remate con la izquierda, hacemos estos dos golpes. Para complementar lo que es la parte del floreo. También tenemos otro ejercicio básico como lo es el escobilleo. Sí, sencillamente es hacer esto. Digamos que subimos la maraca más o menos a la altura de los hombros, ¿sí? Y lo que hacemos es como alarla, ¿sí? Hacia adentro. Primordialmente, tomarla así.
para hacer este tipo de ejercicio. De afuera hacia adentro. Igual con la derecha. Todo ejercicio que se haga con una mano tiene que hacerse con la otra. Como le vengo diciendo, primordialmente comencemos con la mano que menos dominemos. En este caso, bueno, yo soy derecho. Siempre comienzo a hacer los ejercicios con la mano izquierda. ¿Sí? Ese es el primer ejercicio para lo que es la base del escobillado. El segundo ejercicio que se hace para hacer lo que es el escobillado sería este. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Igual manera lo hacemos con la mano contraria. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ese es el segundo ejercicio para lo que es el golpe escobilleo. El tercer ejercicio que yo doy es este. Con la mano derecha hacemos este golpe. Y con la mano izquierda siempre vamos a entrar al golpe fuerte. ¿Sí? Ese vendría siendo el tercer ejercicio para el escobilleo. El cuarto ejercicio y el definitivo, yo lo hago de esta manera para que, digamos que todos estos ejercicios nos van a servir en algún momento cuando ya dominemos este instrumento. Todos estos ejercicios los podemos utilizar al momento que estemos ejecutando o interpretando algún tema. Al final van a ver por qué lo digo. Sí, el cuarto ejercicio, y es el definitivo, sería este. Sería, el escobilleo entraría en el primero y en el cuarto. ¿Sí? Porque el primero y cuarto sería 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1. Sí, entonces entramos, el escobillo va a entrar en el 1 y en el 4, en el golpe 4. Entonces sería así, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 3, 4, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1. No es, como ya veníamos diciendo, ¿verdad? En el tercer ejercicio estamos haciendo esto. 1, 2, 3, 4, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 6. 1. Cuando dimos el golpe fuerte, era porque entrábamos en el 1. 1, 2, 3, 4, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 6. 1. ¿Qué estamos logrando aquí? Poco a poco vamos logrando que los hemisferios se vayan acoplando. Hay muchos que dicen que no, que estamos independizando el cerebro. No, no estamos independizando el cerebro. Estamos uniendo el hemisferio izquierdo con el derecho. ¿Sí? Entonces, si tú haces esto, porque tu hemisferio te está dando la señal de que hagas esto. ¿Sí? Si tú haces esto, es porque el hemisferio te está dando la señal de que hagas esto. Ahora, si un hemisferio te dice una cosa y el otro se te dice otra cosa, ¿lo estás independizando o más bien vas a unir las dos cosas en uno? Esa es la pregunta. Entonces, aquí es lo que estamos haciendo, es uniendo, no independizando. Ya los cerebros están independizados. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es que confrontarlos a que los dos trabajen juntos.
Y con estos cuatro ejercicios es que poco a poco vamos logrando a que podamos lograr eso. Comenzamos desde esto, luego a esto, después esto, después esto. ¿Sí? Como poco a poco, a través de ejercicios, vamos logrando de que podamos hacer esas dos cosas juntas. Como siempre le he dicho, como lo vengo diciendo, lo que hacemos con una mano, tenemos que hacerlo con la otra. ¿Sí? Undo, tres, cuatro y seis. 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 Ahora con la izquierda. ¿Sí? Todo ejercicio, todo tenemos que hacerlo con las dos manos. Siempre, siempre con las dos manos. Ahora vamos a hacer un poquito de lo que es lo que viene siendo el floreo con el escobilleo. Vamos a hacer esas dos funciones. ¿Cómo lo haríamos? Lo haríamos de esta manera. Sí, veníamos haciendo lo que, para comenzar a hacer lo que es este ejercicio, hacemos lo que es esto. Luego, seguimos con lo que es el escobilleo. ¿Sí? Siempre que hagamos una cosa con una mano, tenemos que hacerla con la otra. Es mi recomendación para que así tengamos siempre agilidad con las dos manos. Digamos que esos son los golpes más básicos. Ya de ahí queda la creatividad de todos los maraqueros en hacer los repiques en el tiempo que tienen que ser. Sus combinaciones. Por ejemplo, bueno, quiero dejar por aquí un poquito de ejercicios que pueden hacer, que puedan realizar. Por ejemplo, para el escobilleo, bueno, hacemos con las dos manos. Vamos haciendo, por decir, negras, ¿sí? Negras. Luego podemos hacer corcheas. Luego podemos hacer tresillos. ¿Para qué son estos ejercicios? Para ir, digamos, soltando los brazos. Vamos soltando los brazos y cogiendo agilidad en los brazos. Estas tres figuras las podemos hacer desde lo más lento a lo más rápido que podamos. ¿Sí? Sería de esta manera. Comenzamos con el primero. Y vamos aumentando la velocidad.
Sí, ahora vamos con lo que es el segundo ejercicio. Igual, comenzamos lento. Y vamos aumentando de velocidad. Vamos con el tercer ejercicio. Igualito lento. Y vamos aumentando velocidad. Y así, a través de la mucha práctica, porque este instrumento no es solamente de que lo tomé por un momentico y ya. No, este instrumento se requiere por lo mínimo, mínimo, mínimo. Pueden ser una hora. ¿Sí? Una hora. Una hora tres veces al día. Lo recomiendo mucho. Mientras más practiquemos, podemos ir aprendiendo y avanzando más rápido. Más sin embargo, como le digo, estos son ejercicios que son los primordiales y que pueden combinarse. Ya depende del maraquero. Por ejemplo, yo puedo combinar el ejercicio 1 con el 2. ¿Cómo lo hago? Ahí estoy combinando el primero con el segundo. Negra, corchea. Sí, puedo hacer otros figurajes que se me vengan a la mente. Por ejemplo, está este. Sí, hay otro ejercicio que es muy, 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 muy importante que nos va a ayudar a soltar lo que es la muñeca, ya que este es un instrumento que se necesita mucho de los brazos y de las muñecas, ¿sí? Que sería este. Colocamos la maraca de esta manera, ¿sí? De esta manera. Y lo que hacemos es darle vuelta a la mano, sentido hacia adentro. ¿Sí? Hacemos esto. Y luego hacia afuera, otra vez. Lo repetimos, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. No importa si a lo primero casi no nos suena, lo importante es hacer la mecánica. ¿Sí? A medida que ya vayamos dominando la mecánica, ya poco a poco va a irla comenzando a sonar sola. Entonces lo vamos haciendo más rápido. Y así vamos. ¿Qué recomiendo yo para hacer este ejercicio? Buscar algún tubo o digamos un cabo o algo. Necesitamos algo que sea largo, ¿sí? Que produzca peso, que cuando hagas un movimiento hacia adentro, el peso te lleve a empujar la mano más de lo normal hacia adentro. Si es hacia afuera, te lleve el peso a empujar más de lo normal, para que ese peso a través del momento lo vaya controlando. Un tubo de metal, más que todo. Y hacer ese ejercicio, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Como venimos diciendo, con las dos manos. Siempre hay que trabajar las dos manos. Podemos utilizar las dos también.
Esto es un ejercicio, digamos que de lo más actuales en la maraca se utiliza mucho, mucho, mucho este ejercicio. Y lo podemos combinar con el floreo y con el escobilleo. ¿Cómo lo haríamos? De esta manera. Sí, ahí tenemos tres ejercicios en una sola, en un solo repique, por decirlo. Como les digo, son los ejercicios principales y lo más importante. Mientras más practicamos este ejercicio, le aseguro y le garantizo que van a tener una buena ejecución de lo que es la maraca. Algo que se me escapaba por allí, lo que es la forma de sujetar las maracas. Hay personas, o digamos que hay ejecutantes de las maracas, que las cogen o las toman por aquí, por el taparo. Quiero hacer una observación. No lo estoy diciendo por nada malo, cada quien tiene su manera de tocar, pero es lo que yo trato de enseñar y quiero dejar claro el porqué. Si yo tomo las maracas por el taparo, ellas van a sonar, tienden a sonar como un poco más seca. ¿Sí? Porque si las maracas, lo que le produce el sonido es el taparo, y si las tomamos, lo que hacemos es que le cortamos sonidos al taparo. En cambio, si la tomamos por el cabo, hay un cambio de sonido, suenan más brillantes, es el sonido natural de ellas. Sí se ve la diferencia cuando tomamos la maraca en el taparo a tomarlo por el cabo. Sí, le quitamos el sonido natural cuando aprendemos a tocar la maraca por tomándola por la tapara. Entonces lo recomendable es tomarla por el cabo y lo hacemos de esta siguiente manera. Dedo índice con el pulgar por detrás y el medio de más debajo. Igual. Sí, las tomamos así. Al momento de hacer la base, de entrar a hacer la base en algún tema de las maracas, lleva un golpe previo de entrada, que sería este. Tenemos las maracas arriba, ¿sí? Y hacemos este 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Digamos que en la música llanera, por ejemplo, dentro del joropo, tenemos un ritmo que se llama 6 por derecho, el otro se llama pajarillo, hay otro que se llama 6 numerado, que son ritmos que son, digamos, atravesados. Sí, son, digamos, que el tiempo fuerte es a distiempo, al golpe fuerte, que es lo normal. En esos tipos de rítmica, la entrada de la maraca es diferente. Por decir, estamos trabajando así para golpe normal o rítmica normal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para hacer por derecho, ya ahí cambia lo que es la manera de la entrada. Sí, la manera de la entrada es la siguiente. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Entonces, ahí tenemos lo que es la entrada, por lo menos la primera entrada lo podemos hacer lo que son pasajes criollo. Ahorita también ha variado en la entrada lo que es el pasaje estilizado. ¿Qué es el pasaje estilizado? El pasaje estilizado es como la música más moderna, lleva más armonía. La canción lleva más armonía, lo criollo es más sencillo, es más llanero. En cambio, lo estilizado o música romántica es más, digamos que lleva, como venimos diciendo, lleva más armonía, lleva más tonalidad. Son canciones que piden armonía, pues. Ese tipo de pasaje, como el estilizado, en la actualidad ya se hace la misma entrada de la entrada del atravesado. ¿Sí? O de lo contrario, de una vez comenzamos haciendo base. Antes se hacía así, comenzaba de una vez haciendo base. Ese es lo que es para la música estilizada romántica. Para el criollo es de la otra manera, como habíamos dicho. Esas son las entradas para lo que son para comenzar a ejecutar una canción. Es primordial hacerla. Es la que le da la acentuación, lo que le da el acople al grupo, que siempre al momento de entrar, que sea el golpe fuerte, que se sienta el golpe fuerte para que la agrupación se encuentre acoplada. Bueno, esta es la manera de cómo yo enseño este instrumento. Mis maestros fueron dos. Uno es Eder Blanco, un hermano mío. Lo considero mi hermano porque, bueno, pasamos muchos tiempos juntos. Y bueno, él fue el que me llevó a tocar lo que es la música llanera y a tocar este instrumento. Él me enseñó lo que fueron los primeros golpes básicos. Luego me llevó hasta donde profesor maestro Jonathan Tellería, que fue el que me enseñó más técnica, más ejercicios. Y que bueno, hasta el sol de hoy, o hasta el día de hoy, he logrado digamos, la perfecta ejecución de las maracas. Quiero hacer una pequeña muestra de más o menos lo que yo hago en todas los escenarios que me presento con los cantantes que he tenido la oportunidad de acompañarlos. Bueno, esto es un poco de lo que sé, ¿sí? Gracias a mi maestro, a mi estudio, porque hay otra cosa y es un dato importante que quisiera darles. Nunca se queden con lo que les dan. Es importante que busquen más, busquen más. Ahorita es muy fácil conseguir información mediante las redes. Hay muchos maestros ahorita que saben mucho de este instrumento y que se deben aprovechar. Por lo menos a mí antes, cuando yo comencé, pues me tocaba viajar más o menos casi 40 minutos para poder aprender este instrumento. Aprovechen, no se queden con lo que les dan. Siempre es importante indagar por otros lugares, aprender de otros maestros. Es mi recomendación. Y practicar mucho, practicar muchísimo, ahí donde está el éxito de todo. Bueno, ahora sí les quiero dar
una pequeña muestra. Voy a comenzar primero con lento, lo que es un pasaje ahí más o menos lento. Voy a ir aumentando la velocidad y voy a ir agregando algunas técnicas, combinaciones de los ejercicios que ya que hemos visto aquí en este taller. Ahí está, espero le haya gustado. Eso es todo. Ahí estamos a disposición para cualquier duda que tengan. Pueden escribir, hacer su respectiva pregunta y bueno, con mucho gusto le haremos hacer llegar la respuesta. Gracias por todo.